con mucha fe, con mucho optimismo, mucha esperanza por el regreso de nuestro presidente encargado, Juan Guaidó, presidente constitucional de Venezuela, que realizó una extraordinaria jornada, una extraordinaria y exitosa gira por varios países del mundo, donde fue recibido como jefe de Estado, como jefe y presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es lo que le duele a la dictadura, al tirano Nicolás Maduro, que ahora vive amenazando de que lo va a poner preso. El pueblo no se rinde. No importa las amenazas y la utilización de tanquetas y de fusiles y el poder de un sector de la Fuerza Armada liderado por Vladimir Padrino, quien es el jefe de toda esta violencia dirigida en contra del pueblo venezolano. Nosotros vamos a continuar en la calle, no hay miedo, hay mucha confianza, hay un liderazgo de un joven valiente y con coraje como Juan Guaidó, y nosotros vamos a continuar acompañando la ruta trazada que nos hemos planteado, que es el cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.